A ver, a ver. Aguanten un poquito. Yo le voy a pedir, no sé, primero, tipo de organización de esta conferencia abierta. La organización, yo les pido dos cosas. Primero, un poco de silencio, porque en primera instancia queremos que el periodismo pregunte todo. Yo le pediría que no aplaudamos las respuestas para de alguna manera escuchar qué es lo que se dice. Bueno, después que se termine la conferencia de prensa, uno por partido va a dar un mensaje a toda la militancia y el agradecimiento a todos los que están presentes. Pero así es como se va a transcurrir la conferencia. Yo les pediría un poco de silencio. Yo les pido silencio para poder responder las preguntas que todo este panel que va a presentar el senador electo Tabaré Viera, así que te doy la palabra. Buenas noches, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes en nuestra casa, en Rivera, en esta gira tan importante en los últimos días de esta etapa de campaña electoral rumbo a la segunda vuelta del 24 de noviembre. Es un gusto también estar junto a compañeros de la coalición. Acá nos acompaña el senador Jorge Gandini, que le damos la bienvenida, al senador Carlos Camín, para Luis Alberto Heber, nuestro mellizo, salimos en el 84, el hijo justo, y seguimos acá, el diputado Gerardo Amarilla, Gerardo Sotelo, el Partido Independiente, a nuestra querida senadora y compañera también del Senado Carmen Yaín, la diputada Nami Camargo, el diputado Marco Osorio, el diputado Guadalupe y el recientemente electo diputado Martín Bolís. A todas y a las demás autoridades presentes, pero sobre todo ustedes, a los militantes, bienvenidos. Como ha mencionado el senador Heber, vamos a comenzar primero atendiendo a la prensa, porque esto es una conferencia de prensa, de manera tal de que empezamos atendiendo a las preguntas de la prensa y luego cada uno de los presentes, de los representantes de los partidos, vamos a decir un mensaje que tiene que ver con la militancia y con esta campaña. Así que adelante la prensa. Voy para acá, ahí me acuerdo. Buenas tardes, en esta recorrida que vienen haciendo y enfocado acá, y creo que ha sido medio reiterativo a lo largo de toda la campaña, pero en concreto de este nuevo plan de gobierno que plantea la coalición republicana, política de fronteras en concreto para Rivera, así entramos, quizá Rivera o toda la zona de frontera, pero en especial, ¿qué tienen en particular este nuevo programa de la coalición republicana? Va por ahí, no sé cuál quiera responder, pero es eso. Buenas tardes. Bueno, lo primero, y antes que nada, ¿ustedes recuerdan que hace 5 años atrás la coalición que se logró formar con la candidatura de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón demoró 15 días en elaborarse? Para tener la foto con todos los partidos que intervinieron, tuvimos mucho tiempo.
sustancialmente cambió en esta instancia, producto de que fuimos gobierno, tuvimos éxito en el gobierno, facilitó mucho la situación. ¿En qué? La misma noche del 27 de octubre, todos los candidatos de todos los partidos estaban en el estrado sacándose una foto, porque había ya elementos en común en los programas de todos los partidos. Y veníamos diciendo en la campaña electoral de que cualquiera fuera el candidato que ganara, íbamos a apoyarlo. En ese sentido, facilitó al punto tal que a la semana pudimos tener, en una semana nomás, un programa acabado donde se contempló las opiniones de todos los partidos políticos que hoy están coaligados. O sea, la forma y la rapidez demuestra ya una madurez de la coalición muy importante. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, cada uno sabe, porque lo pusimos en este programa, un programa que atiende a la continuidad de un gobierno exitoso. Podemos hablar de temas económicos, podemos hablar de temas de seguridad, de desarrollo, del agro, de la industria y de la política exterior. Yo quiero especialmente establecer dos cosas que me parecen importantes en la pregunta y abro el micrófono para alguien más que quiera hablar de mí. En política exterior, que muchas veces no se habla, hay un elemento esencial en todos los partidos que estamos dentro de la coalición. ¿Cuál es ese elemento? El elemento es que nosotros condenamos todo tipo de dictadura, no importa si esta es de izquierda o de derecha. Nosotros que militamos acá muy firmemente para que hubiera una apertura democrática en el año 84, y recuerdo líderes como Sanguinetti, como Wilson Ferreira, como el propio Luis Alberto Lacalle Herrera, como Carlos Julio Pereira, como Jorge Valle, nos unen, como Juan Pablo Terra, que militamos todos contra la dictadura. Ahora, no justificamos de ninguna manera las dictaduras que en América Latina existen, como es la de Nicaragua, la de Venezuela y la de Cuba. Fuimos contundentes en eso para hablar de uno de los temas que nos une fuertemente. Acá esta es una coalición democrática, defiende la democracia, no solamente porque cree en ella, sino porque esencialmente somos partidos democráticos. No todos los partidos creen en la democracia, aceptan las reglas democráticas, pero no creen en la democracia. Esta coalición es profundamente democrática y cree en la democracia, y por lo tanto eso es un elemento que nos une. No sé si alguien más quiere hablar. Lo que quiero agregar, y ya le doy la palabra a Nahumi, es que obviamente para nosotros el país tiene sus particularidades y creemos en las políticas públicas que se construyan desde un gobierno para atender esas realidades, esas diferencias. Entonces, políticas sectoriales, políticas que atiendan la problemática y las potencialidades, es central, y eso está plasmado en distintos artículos, en distintos capítulos del programa básico de la coalición, porque corta transversalmente los temas de una región como el de frontera. Hay que atenderlo desde el punto de vista social, hay que atenderlo desde el punto de vista educativo, hay que atenderlo desde el punto de vista del desarrollo económico, y las fronteras son diferentes al resto del país, pero son diferentes entre sí. Entonces, un tema tiene, o algunas particularidades, algunos temas tienen que ver con las fronteras con Argentina, otras con las fronteras con Brasil. Pero especialmente aquellas políticas que se han venido implementando, como los precios especiales de fronteras, hay un compromiso de continuar estudiando y buscando
la posibilidad de establecer precios especiales de frontera y sobre todo las posibilidades de agilizar los procesos de importación. Eso es una medida concreta, más allá de que las medidas después están siendo incluso estudiadas, porque ya hay propuestas hasta presentadas en el propio Parlamento. Y en cuanto al desarrollo educativo, a la formación, sobre todo porque las fronteras siempre están más distantes de los centros en el país, insistimos con el desarrollo de la educación a distancia, de la educación virtual. Y en ese sentido también es un capítulo que dentro de lo que es la educación se atiende mirando especialmente a la frontera. Carmen, perdón, diputada Nani. Buenas tardes, bueno, muchas gracias primero por participar de esta mesa con tanta gente que trabaja tanto por nuestro país y que, bueno, es motivo de mucho orgullo estar acá hoy. Agregar nada más que en el programa de la coalición, en el compromiso, sí hay algo específico para la frontera, que es continuar avanzando en el proyecto que venimos trabajando durante estos 5 años, hemos trabajado, que fue firmado por Marne, en su momento por Virginia, y es el de caminar hacia la tarjeta de frontera y hacia la importación simplificada. Son dos cosas puntuales que creo que muy bien le harían a nuestra frontera y que, bueno, que me dejó muy contenta y de que esté acá en el programa de gobierno. O sea, hay algo muy específico, sí, para la frontera. Y después hay más temas como infraestructura, que también lo nombra en el programa de gobierno de la coalición, avanzar en todo lo que es infraestructura y conexión entre las fronteras, en el tema cultural y educativo también, continuar trabajando en nuestra educación binacional, que es algo que ha dado muchos resultados positivos y que, bueno, es motivo de orgullo para los riverenses. Así que, bueno, esos son los puntos específicos que están en el programa de gobierno y creo que es importante que todos los que estamos acá manejemos y bueno, podamos difundir que hay, sí, puntos específicos para nuestra frontera. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos que componen la mesa, un gusto. Preguntarles, ya que estamos en política de frontera, sobre la agilidad que tiene que ver con la zona franca. Sabemos que Rivera es uno de los departamentos que tiene un índice de desempleo importante y esto traería, por supuesto, movimiento para aquí. Y lo otro que es la firma definitiva del aeropuerto realmente binacional que aún no se ha podido concretar. Hay proyectos que vienen siendo trabajados desde hace mucho tiempo, como ustedes saben, y que han tenido un grado de avance muy importante. Y bueno, hay cosas que son inminentes, pero que no podemos todavía concretamente prometer. Pero le doy la palabra al intendente, que fue quien tuvo la última reunión al respecto. Pero está dentro del programa, hablando de lo que tiene que ver con la coalición, en lo que es, ya recién NASMI, las políticas de integración que nosotros conocemos bien en cuanto a la que se realiza de hecho, pero avanzar con conexiones, con mejor y mayor conexiones de infraestructura, como la ferroviaria, como completar los trámites y concretar vuelos que están para salir ya del nuevo aeropuerto binacional o todo lo que tiene que ver con el Puerto Seco. Pero bueno, concretamente sobre el tema zona franca, no sé si el intendente que tuvo en la reunión con el presidente puede adelantar lo que pueda. Bueno, buenas tardes, placer, gracias Marcio, a toda la gente que ha venido del resto del país, placer recibirlos en Rivera, disculpen la hora, y a todos los amigos y amigas de la coalición que nos acompañan, un placer enorme estar acá. El tema zona franca es un tema que está arriba de la mesa, Marcio, como tú ya ves. Los empresarios que son de Curitiba, de Paraná, que son dueños de una empresa que es muy conocida por
por todos los, por, sobre todo por usted, pero en realidad por los uruguayos, porque se llama Tradener, es una empresa que hace desde el año 2006 le compra y le vende energía a UTE, por tanto son inversores que son conocidos. Y bueno, estamos en la última fase. Yo estuve con Luis la semana pasada cuando hacíamos el lanzamiento de Runa EF allí en Montevideo, que estaba Alejandro Gardón también, el presidente del Comercio Intercontinental de Antía y Fernando Blanco, el director del OPP. Y así le preguntaba a Luis, bueno, ¿cuáles eran los últimos pasos que faltaban? Y me dijo, bueno, yo di mi palabra, voy a cumplir, Rivera va a tener su zona franca, así que en eso estamos, esperamos que en los próximos días podamos tener novedades, especialmente para la gente más joven de Rivera, que está haciendo un esfuerzo enorme estudiando en la UDELAR, en la UTEC, en la UTU, ¿verdad?, en el Cerro del Norte. Se están formando los gurises en las nuevas UTU que tenemos en Rivera, en la de Bernabé Rivera y en la UTU acá de Barrio Misiones. Y bueno, esperamos que esa gurizada que se está formando, que se está esforzando, pueda tener sus recompensas, que a partir del año que viene podamos tener empleo para todos ellos. Así que creo que es por ahí. Muchas gracias, Marcio, por la pregunta. Lo que bueno destacar al respecto es que recuerden que las zonas francas en el Uruguay empezaron a desarrollarse a partir de la ley de zonas francas que votamos en el año 87, todos los que estamos acá, los partidos que estamos acá, ley del año 87. Luego, a partir del 91, con la firma del Mercosur, la creación del Mercosur, las zonas francas perdieron la posibilidad de exportar para el Mercosur con certificado de origen. Y eso significó que, bueno, que pasaron a ser como terceros países, afectando seriamente su posibilidad industrial. Lo que este gobierno logró, y por eso estamos concretando la zona franca para Rivera, fue firmar con Brasil un acuerdo en este periodo que vuelve a reconocer a las zonas francas de Uruguay con certificado de origen para exportar a Brasil, y lo que va a permitir el desarrollo de la zona franca. Eso es importante dejarlo destacado. Bueno, muchas gracias entonces. ¿Tienen más preguntas? Empezamos. Bueno, buenas tardes, un gusto estar hoy acá, ya lo dije, en esta mesa, pero también con la compañía de todos ustedes, apoyando y acompañando lo que es la coalición, que para muchos, para tristeza de unos cuantos, la coalición es algo que se viene consolidando y que estoy cada vez más convencida por cómo nos venimos organizando y con la rapidez y con la facilidad que venimos trabajando, es algo que viene para quedarse. La coalición, tenemos coalición para rato, eso estoy segura, y pertenecer a ella es algo que es mucho más que algo que lo hago, obviamente, porque estoy en la política. Lo hago porque tengo un compromiso real con mi país y con mis valores y con mis principios. Y no hay duda ninguna de en qué lugar tengo que estar. Cuando se dieron los resultados y salió Delgado y salió Orsi, obviamente nosotros no dudamos ni por un segundo de qué lugar teníamos que estar, del lugar donde queremos que el país siga avanzando y siga adelante. El 24 de noviembre es muy sencillo lo que tenemos que decir, los que estamos militando, los que estamos en la calle. Es muy sencilla la decisión, es elegir entre retroceder muchos casilleros o seguir avanzando y seguir hacia adelante. Creo que esa es la decisión que le tenemos que hacer entender al resto de la gente, porque obviamente los que estamos acá estamos más que convencidos y sabemos en qué lugar estamos. Pero a la gente que está allá afuera hay que hablarle que el 24 de noviembre se elige entre libertad o restricción. Es eso lo que elegimos el 24 de noviembre. No hay dudas que con Álvaro Delgado tenemos la certeza
y la seguridad de una continuidad de poder seguir avanzando. Nosotros en estos 5 años hemos estado trabajando, hemos estado viendo cómo trabaja el Ejecutivo, con el compromiso y con la seriedad que ha trabajado este Ejecutivo, buscando siempre poner orden, trabajar con responsabilidad, con seriedad, cuidando lo que es de todos nosotros, porque a veces uno habla de Estado y habla como algo lejano o que no nos pertenece. El Estado somos todos nosotros, cada uno de nosotros cuando va al almacén y paga impuestos y aporta a ese Estado después nos debe, los responsables por ese Estado nos deben explicación y deben ser responsables y cuidadosos con lo que es de todos nosotros. Y este gobierno sin duda sí ha sido responsable y cuidadoso. Ha logrado poner orden en la casa. Veníamos de años de despilfarro y de desorden. En estos, no se pueden decir 5 años, uno lo dice por costumbre. Pero tenemos que hablar de 3 años, que fue lo que realmente hubo de gobierno. Porque los 2 primeros años los dedicamos enteramente a que el destrozo que estaba haciendo la pandemia a nivel mundial en Uruguay fuera el menor posible. Y creo que ese es otro de los motivos que debemos estar muy orgullosos, porque eso es solo mirar la región y vemos cómo quedaron los países vecinos y cómo quedó nuestro país frente al mundo, cómo se manejó la pandemia, cómo cuando muchos arengaban, y en ese momento era muy difícil tomar decisiones, pero había una arenga tremenda a que encerraran a los ciudadanos, a que nos encerraran a todos, con mucha responsabilidad este gobierno dijo no, vamos a apostar a la responsabilidad de los uruguayos y vamos a dejarlos que decidan libremente ser responsables y ser cuidadosos con el prójimo. Y creo que eso lo logramos con honores. Pero bueno, gente, no quiero extenderme porque somos muchísimos, pero quiero que el mensaje quede claro. Este 24 de noviembre es muy sencillo. Se elige entre un gobierno responsable o lo que ya vimos durante 15 años. Se elige entre la libertad o restringir nuestras libertades, entre seguir avanzando a esa libertad y a lo que todos nosotros queremos. No tenemos que tener miedo de decirlo. Hay una parte, un bloque que apuesta a la libertad y otro bloque que apuesta a restringirla cada vez más y a regularnos cada vez más. Así que este 24 de noviembre no tengan duda. Álvaro Delgado y Ripoll a la cabeza y vamos a seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Ustedes no saben lo importante que es esta reunión, esta asamblea que se formó acá. Y es importante por la cantidad de gente que hay. Es importante por la calidad de gente que hay. Porque hay gente de todos los partidos de la coalición. Pero es importante porque estos actos políticos acompañando las conferencias de prensa surgen de abajo hacia arriba. Fueron los coalicionistas de todos los partidos que, sabiendo que llegaba la fórmula presidencial con los líderes de los partidos a un lugar, decidieron hacer actos. Y luego se formó esta gira de senadores, de diputados y de diputados electos, como mi caso, y de nuevo nos encontramos en Tacuarembó y acá en Rivera. Y ayer, que tuve el honor de ir a Buenos Aires, donde el Partido Nacional se está agrupando para que venga mucha gente a votar, también había, en términos relativos, una multitud de gente en un salón un poco más pequeño que este. ¿Y eso qué refleja? Como decía la colega, la coalición vino para quedarse porque la coalición en el corazón de la gente existía desde antes de que existiera formalmente. Yo recuerdo el primer acto que hizo la coalición en Montevideo, recién formada, en un lugar en la Rambla de Montevideo, en el Molino de Pérez. Y ahí asistíamos todos con curiosidad y con inquietud, porque nunca nos habíamos visto la cara todos juntos. Y había un clima de fraternidad, de encuentro, de coincidencia, entre los militantes de todos los partidos por igual, que hizo que si los líderes dudaban, pues dejaran de dudar.
No se trata solo de un tema de cálculo electoral, eso vino después. Se trata de que la gente empezó a alentar la idea de la coalición porque era evidente que el modelo y los gobiernos del Frente Amplio estaban agotados, y esto mucho antes del 2019. Luego, algunos dirigentes con gran claridad y otros, además de con claridad, con coraje, decidieron formar la coalición en aquellos días posteriores a las elecciones de octubre de 2019. Y había algunos agoreros que decían que la coalición iba a durar 3 meses, que nos íbamos a pelear, que esto era una bolsa de gatos o no sé qué. Y resulta que a los 3 meses lo que estábamos haciendo era tratar de administrar la peor crisis sanitaria del mundo en un siglo. Y lo hicimos en unidad. No solo que lo hicimos en unidad, sino que lo hicimos bastante bien, o muy bien. Y resulta que pasada esa crisis, no solo vinieron otras, sino que el país empezó a cambiar, la economía empezó a crecer, el salario comenzó a recuperarse, los trabajos comenzaron a florecer. Y todo esto se hizo en el tiempo que nos dejó la crisis de la pandemia, la crisis de la sequía, la crisis, hablando de política de frontera, que generó la diferencia cambiaria con Argentina en el litoral oeste. Y hoy nadie duda porque ustedes no dudan que formamos parte de la coalición. Ahora, ¿qué ocurre? Nos quedan 11 días para el 24 de noviembre. Y hay gente que legítimamente duda, ¿sí? Mi pregunta es, que quizás sea lo que le tenemos que transmitir al que duda, ¿cuál es la duda entre votar a la fórmula de la coalición republicana y votar a la fórmula del Frente Amplio? ¿Cuál es la duda? ¿En torno a qué temas alguien que haya votado a los partidos de la coalición puede dudar? ¿Alguien puede dudar que la mejor opción, si el problema principal es la seguridad, que la mejor opción está en la coalición republicana? ¿O alguien cree que el mismo Frente Amplio que nos metió en la peor crisis de seguridad, de que tenga memoria el país, nos va a sacar, cuando lo que están diciendo es que van a traer a los mismos, salvo el exministro Bonomi, que falleció, a los mismos que nos metieron en ese problema? ¿Alguien puede creer que el mismo Frente Amplio, que vio cómo se perdían empleos, cómo el país perdía competitividad, cómo caían los salarios, va a traer ahora la solución, cuando el candidato a la presidencia anuncia a un posible ministro de Economía, que es un economista muy destacado, y cada vez que Gabriel O'Donnell abre la boca, sale alguien del Frente Amplio a meterle la plana? Tuvieron que esconder a un economista muy destacado porque no había manera de que coincidiera lo que decía el hombre con lo que decían los dirigentes de las principales fuerzas del Frente Amplio. ¿Alguien puede creer que eso es una alternativa válida a un gobierno que con todas esas dificultades generó estabilidad económica, estabilidad en cuanto al valor de la moneda, un salario real alto como no tuvo el país en muchas décadas? La pregunta es, y creo que se la podemos hacer sinceramente a cualquier compatriota, ¿cuál es tu duda? Así que en torno a esos temas tendríamos que trabajar todos nosotros con aquellos que todavía no tengan decidido acompañar la fórmula de la coalición republicana. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que estén trabajando, que estén comprometidos, porque esto para nosotros es un enorme aliento, saber que estamos en la misma. Nosotros también estamos militando y son ustedes los que nos alientan a seguir en esta batalla que va a ser dura. Hoy decía Jorge Gandini, cuando se termine el escrutinio vamos a festejar. No el domingo a las 8:30, cuando se termine, porque esto probablemente se resuelva por un margen de votos muy estrecho. Pero para que eso sea así, para que podamos festejar, tenemos que seguir trabajando duramente hasta el mismo domingo 24 de noviembre. Arriba, muchas gracias. Realmente un placer estar aquí. Tabaré mencionaba hoy, eras tú, Gerardo, que mencionabas que viniste a Buenos Aires y se está organizando desde ahí ómnibus,
pasajes que vienen de uruguayos que quieren votar por Álvaro Delgado. Nosotros tenemos otra frontera acá, la frontera con el Brasil, y ya hay gente, y es importante que coordinemos bien, de uruguayos que viven en Brasil que quieren venir a votar. Es muy importante. Yo recuerdo, como ya soy medio usado en esto, a un personaje que no sé si todo el mundo lo conoció, a ver si lo conoció, que era Carmelo Sosa, el Gordo Sosa. El Gordo Sosa se sentaba en una silla playera en la rodoviaria, en Libramento, con 10 dirigentes y autos y camionetas, se sentaba y él mandaba ahí sentado, era muy gordo. Y decía, ataje allá, ataje allá. Y íbamos a agarrarlo a la gente de Brasil que no estaba empapada de la actividad política y que venía a votar para tener el sello de la credencial. Yo creo que hoy no tenemos al Gordo Sosa, pero tenemos jóvenes que perfectamente podemos ir trabajando a la gente que va a venir a votar acá a Rivera, y muchos de ellos no saben de qué se trata y pueden estar influenciadas por la política brasileña. Y entonces es muy importante que nos organicemos. Dicho esto, nosotros en octubre ganamos, la coalición ganó, 48 es más que 43, punto. Lo que pasa que lamentablemente no acumulamos los restos de cada uno de los lemas y lo que ganamos en las urnas no se refleja en el Parlamento. Si hubiéramos estado en un mismo lema, hoy teníamos 16 senadores de la coalición y teníamos mayoría en la Cámara de Diputados. Pero, atente, ganamos por más de 90.000 votos, que son ellos los que tienen que recuperar, que nosotros lo tenemos que mantener. Y yo estoy seguro de que quien va a votar y quien votó en octubre, no hay ningún elemento como para que vaya a variar su opinión de cara al balotaje. Pero tenemos que trabajar, tenemos que meter a lo que perfectamente y muy claramente señalaba Gerardo Sotelo. Yo quiero agregar un tema que me parece importante. La obra pública que ha habido en el Uruguay es inédita. Acá, para nosotros, la Ruta 6, hace 50 años que escuchamos que la Ruta 6 se tenía que hacer. Hace 50 años que se viene hablando, y eso que yo era niño, cuando venía acá de la mano de mi padre, y se hablaba ya de la necesidad de que Michadero y toda la zona este del departamento tuviera una salida directa, que se ahorran más de 100 kilómetros. Cuando se hizo ahora, nosotros trabajamos en el gabinete con Tabaré, con los ministros del Partido Colorado, con los ministros de Cabildo, con Pablo Mieres, al unísono. Trabajamos muy bien, discutimos momentos difíciles. A mí me tocó pensar justamente la obra pública y al poco tiempo perdimos, lamentablemente, a un bastión del Partido Nacional como Jorge Larrañaga, que fue un gran ministro y que después nos tocó la tarea de continuar en el Ministerio del Interior. Pero a donde quiero transmitirle, funcionó perfectamente, no hubo discrepancias en el Consejo de Ministros, no hubo sintonías diferentes, trabajamos muy bien. Yo lo conozco a Pablo, que Pablo estaba permanentemente en una situación de conflicto permanente, fue un gran ministro de trabajo, de los mejores que ha habido en la historia, y yo especialmente lo quiero reconocer, porque yo también estaba sentado en un lugar bastante complicado en el Ministerio del Interior y éramos quizás los dos ministros que teníamos más conflictos todos los días en cada uno de los ministerios. Pero ahí se empezó a tejer la posibilidad de generar un rumbo.
Yo, permítanme decirle que por primera vez desde la dictadura hasta ahora, un gobierno democrático le va a entregar a otro gobierno democrático, y espero que sea Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, que le va a entregar los delitos a la baja como nunca ha habido hasta ahora en la historia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está resuelto? ¿Que estamos satisfechos? ¡No! Hay un 41% menos de rapiña en todo el país. No 10, no 3, 41% hoy son las cifras que tiene el Ministerio del Interior. ¿Ustedes recuerdan cuando Tabaré Vázquez prometió que iba a bajar el 30%? Y no solamente no lo bajó, sino que subió un 50%. Un fracaso total del gobierno. ¿Y ahora qué plantea? ¿Ahora qué plantea? La desprisionalización. Y hay dos conceptos a esto a entender. ¿Qué quiere decir la desprisionalización? O abrimos la cárcel a quienes están en la prisión, o alguno que cometió un delito no va a la prisión. Bueno, yo estoy totalmente en contra de eso. Estoy en contra de lo que hizo el Frente en el pasado, de soltar a presos de las cárceles, donde creció el delito enormemente justamente por esa medida de humanización, dijo en el momento. Tenemos que justamente generar la humanización en las cárceles. ¿Y cuál fue la respuesta? Abrirlas, soltarlas. Lo hizo Díaz en el pasado. Ahora quizás digan que como es un adicto y cometió un delito, hay que comprenderlo, porque es adicto. ¿Y la familia que fue la víctima del delito, del robo, de la rapiña o del homicidio? Eso no importa. Cuidado con esto, ¿eh? Nosotros tenemos que defender a la familia trabajadora. Nosotros tenemos que defender a aquellos que lo único que quieren es paz y tranquilidad para poder trabajar libremente en su casa y en su departamento. No hay plena libertad, que era lo que decía Nazmi. No hay plena libertad si no somos libres para circular. Hablan que van a ir atrás a derogar la luz. ¿Qué parte? Hablan de la ley de derribo, nada más. La ley de derribo será la potestad de que cuando la Fuerza Aérea tenga los aviones que se compraron ahora, pueda tirar abajo avionetas que circulan por esta zona a tirar droga. Todavía no he escuchado por qué dice que es un disparate. El candidato Jean Bursi dijo que era un disparate. ¿Pero qué otra cosa quieren derogar la luz? ¿Que el policía no pare en la calle y pida los documentos? ¿De que no se le respete a la policía? ¿De que no protejamos jurídica y moralmente a la policía, que antes se le podía escupir, insultar, hasta pintar? Se lo pintó a la policía en el pasado. Y el policía tenía que estar firme. Yo fui ministro del Interior, y yo soy hincha de la policía, de la gente que arriesga su vida todos los días para cuidarnos a todos nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarnos. No quiero ser muy largo, pero no puedo dejar de hablar de lo que hablan ahora de la situación de las cárceles. La situación de las cárceles, nosotros, Jorge Larrañaga firmó cuando ingresó al ministerio. La firmó, ahora que lo pasamos en el Senado. Pasamos la firmación en el Senado de cómo estaban las cárceles. Los grandes defensores de los derechos humanos, los que tienen la sensibilidad social, los que tienen ese monopolio, tenían como bichos a la gente en las cárceles. Pero están firmadas, ¿eh?
y lo pasamos en la Comisión de Seguridad de Seguimiento Carcelario. Ahí se pasó por primera vez y después yo en una interpelación lo pasé y dije, miren cómo entregaron las cárceles ustedes. Hoy hay una cárcel nueva en Tacuarembó, una vergüenza la cárcel que había antes. Hicimos una nueva, otra en Artigas. Estamos construyendo el 33, ampliamos en Melo, ampliamos en Rocha, estamos mejorando Maldonado, otra ampliación en Salto. ¿Todo para qué? Para darle dignidad a la gente, que no hay que tratarla como bicho, hay que reeducarla. Pero si no hay posibilidad de tratarlos como gente, no hacinados, en donde hay 3 camas, tienen a 8, y después pasan los homicidios que lamentablemente pasan adentro, producto de la inacción que le damos, de la vergüenza que le damos de la administración del Frente Amplio. Por eso hablan de desprisionalización. No quieren más cárceles. Nosotros estamos construyendo 3 cárceles más en libertad, de 480 plazas para cada uno, o sea, 1.500. Hoy de los 16.000 presos, mejor dicho, personas privadas de libertad que hay en el Uruguay, de esos 16.000 presos hay entre 2.500 y 3.000 personas hacinadas. No todos los 16.000 están privados de libertad. Y por lo tanto hoy en esta construcción de la que estamos hablando hemos creado más de 3.000 y vamos a resolver en el año 2025 el primero de los temas, que es tratar de recuperar a la gente que está privada de libertad y no tenerlos para que salgan peor de lo que entraron, lamentablemente. Todo esto se hizo. Y no se puede negar porque dato mata relato. Esto es tangible, se toca, se ve, se filmó. Y hoy queremos continuar la obra. Hoy los invitamos a redoblar. Faltan 11 días, como les decía acá ahora. 11 días que nos van a determinar los próximos años, los 5 o los 10. Yo creo que si nosotros ganamos esta instancia, en esta campaña electoral, la coalición gobierna por 10 años más seguramente. Y es importante... Y yo le pido a los mujeres y hombres de todos los partidos que están acá presentes, gastemos nuestras energías en estos 11 días. Ya no por nosotros, sino por lo que viene. Por el futuro, por la educación. Acá se mencionaba recién la cantidad de centros educativos que hay en Rivera, la política de fronteras. Tenemos mucho para hacer, mucho para trabajar, pero lo primero que tenemos que hacer es jugarnos a trabajar para que gane Álvaro Delgado, porque ahí hay continuidad de la coalición y por lo tanto esperanza para no volver a salir. Amigos, los dejo. Confío que acá va a haber una enorme mayoría a favor de Álvaro Delgado. No tengo dudas que acá va a resonar y van a estar piponas esas urnas de votos de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, pero van a estar generando una luz que es la que queremos todos para nuestro Uruguay, para seguir pensando en cosas a hacer, a realizar, a concretar, a transformar, a cambiar si hay que cambiar. El futuro está en nuestras manos, mejor dicho, en sus manos, en el trabajo que todos podemos hacer, barrio por barrio, repartiendo la lista, cuidando el voto el día de la elección como delegado. En fin, ustedes ya saben el trabajo electoral, que es, cómo significa, porque hay mucha gente militante acá. Pero no podemos aflojar, y se acuerdan que Jorge decía, hay orden de no aflojar. Y hay orden de no aflojar. Apretar la cincha, apretamos la cincha, poníamos la pata y a seguir, que el futuro está en nuestras manos.
¡Viva la coalición! Queridos amigos, estamos en los días más importantes de la campaña electoral. Esta larga campaña electoral que tiene varias etapas. Ya transcurrimos la etapa de las elecciones internas, elegimos nuestros candidatos a presidente de cada uno de los partidos, concurrimos a la elección nacional del 27 de octubre, elegimos a nuestros parlamentarios, nuestra representación parlamentaria, con gran mayoría en votos, aunque no logramos traducirla en mayorías parlamentarias como hubiéramos querido, fruto de haber votado todos separados, tema que dará para análisis en los próximos 5 años. Pero ahora estamos para ganar el poder ejecutivo, de eso se trata esta segunda vuelta. De elegir el presidente, de elegir la vicepresidenta y de, por lo tanto, tener el gobierno del Ejecutivo Nacional. Fundamental, porque con el Ejecutivo y desde el Ejecutivo donde podemos trabajar por esa segunda etapa de transformaciones. De una coalición de gobierno que yo no tengo dudas en afirmar hoy que ha alcanzado otra madurez que la que tenía hace 5 años, cuando empezábamos a formarla. Cuando trabajábamos el primer programa básico común, el compromiso por el país, en pocos días, pero que fue muy trabajoso. Hoy me atrevo a decir de que con la experiencia de estos 5 años, siento que empieza a afirmarse, ya no a nacer, a afirmarse, un sentimiento coalicionista, más allá de los matices históricos, lógicos que tenemos entre los partidos que los conformamos. Pero sabemos que tenemos valores en comunes, ideas en comunes y, por supuesto, programa común. Nuestra coincidencia es con los valores históricos de la República. La separación de poderes, la democracia, la libertad del ciudadano, objeto de nuestro trabajo. Y hay una gran diferencia filosófica con el Frente Amplio. Nosotros no creemos en que el bien colectivo superior pueda estar por encima del individuo. Creemos y defendemos al individuo, para ellos trabajamos. Y esta coalición, que termina un periodo de gobierno de 5 años, llena de contratiempos, que tal vez fue bueno porque permitieron mostrar, porque también un gobierno tiene que mostrar templanza, valentía, capacidad a la hora de las dificultades. No es poca cosa sobrellevar las dificultades y las crisis. Y vaya que hubo que superarlas, ¿no? Con la pandemia, donde vimos fundamentalmente allí a la figura de Delgado, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Presidencia, ser el portavoz y el, junto al Presidente de la República, el comandante de esa crisis. Y bueno, y tuvimos que pasar por una de las peores sequías de los últimos años en un país de base económica agropecuaria, todo lo que eso significó, o las dificultades económicas de la región con una Argentina en crisis. Y bueno, yo lo que quiero decirles es que tenemos que trabajar con ese 7-8% que todavía tienen dudas y están indecisos. Y en ese sentido, doy por descontado que quienes votaron al Partido Nacional y ya votaron a Álvaro Delgado lo van a volver a hacer. Pero por las dudas hay que hablarles, ¿eh? Porque miren que a veces uno llega y pasó algo, y pasó alguien, y pasó alguna cosa, y dice, pero nadie me vino a hablar, así que tenemos que ir a llevarle la lista a todos. Pero fundamentalmente tenemos nosotros los colorados, que somos socios importantes en la coalición, lo hemos sido en este gobierno, me tocó a mí compartir el poder ejecutivo, como saben ustedes, en el Ministerio
de turismo en épocas difíciles. Y quiero decirles de mi satisfacción, mi alegría, de haber trabajado en ese equipo comandado por el presidente Luis Lacalle Pou, que realmente fue un placer trabajar más allá de las dificultades, porque lo podemos hacer en esta tradición que supera la frontera partidaria. Y tenemos que explicarles que en esta ocasión, el 24, vamos a votar una hoja de votación que no dice voto por el partido tal o cual, no dice voto por el partido nacional, dice directamente voto por Álvaro Delgado presidente, por Valeria Ripoll vicepresidente. Votamos a presidente y a vicepresidente, y ellos, que son del Partido Nacional, representan a mucho más que el Partido Nacional, nos representan a nosotros. Estamos votando al votar esa fórmula a la coalición, estamos votando al Partido Colorado y a cada uno de los partidos que le integramos y que hemos aportado nuestro trabajo para ese programa común que nos une y vamos a participar de ese gobierno. Eso es lo que hay que explicarle a quienes están indecisos y muchos todavía dicen, yo digo todavía porque ya no deberían pensar así, porque ya hemos votado juntos tantas veces, empezando cuando elegimos a Jorge Valle presidente, que el Partido Nacional votó y trabajó y los demás partidos para que así fuera. Es la elección por la coalición, es la elección para seguir avanzando en esas transformaciones que hoy presenta a un país mucho mejor del que recibimos en el año 2020. Y esto no lo resiste nadie en un debate, y quiero ver. Estamos todos esperando este debate del domingo porque seguramente allí, por primera vez, porque como se escondió el candidato del Frente Amplio Orsi durante toda la campaña y no lo dejaron hablar, pero vamos a poder contrastar justamente hechos y no relatos. Vamos a poder saber cuánto se llegó en 15 años del gobierno del Frente Amplio, cómo recibimos al país con una deuda creciente, con un déficit fantástico, con mayor desempleo, con todos los indicadores de delitos creciendo. ¿Y cómo lo vamos a hoy a presentar para renovar el mandato? Porque por 5 años y con todo lo que vivimos, evidentemente no pudimos avanzar todo lo que hubiéramos querido. Para empezar, porque hay dificultades presupuestales y nos hemos comprometido, entre otras cosas, y hemos cumplido con no subir impuestos. Y no lo vamos a hacer. Es un tema de gestión, de administración, de prioridades. Entonces, en definitiva, amigos, esa es la tarea que a ustedes, dirigentes de la coalición de gobierno, por encima de nuestros partidos, tenemos que salir a hacer todos los días, a llevar la papeleta y explicar qué cosa votamos ahora. Porque es una opción binaria. Porque es entre dos opciones, porque para mí no hay otras dos que esas. Porque pensar en votar en blanco o anular el voto es un disparate. Es justamente negarnos a nosotros mismos, a los ciudadanos mismos, la posibilidad de ayudar a decidir por su futuro. Entonces la opción es Delgado u Orsi. Por las dudas, por ahí alguna fake news que arregló alguna declaración mía, a Orsi hay que votarlo con B. Me larga, votarlo para afuera. Y vamos a votar con mejor a Delgado.